Bueno. Vamos a ver. A ver qué tal se nos da. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a darle a la cerca. A ver. Hostias. Bicho. Madre mía. Vale, ya estoy por aquí. ¿Estás tú ya por aquí o qué? Sí. Vale, pues ya estamos en directo. Vale, perfecto. A ver. Pues salgo con mi Kuruma blindado igual. Igual con el Centorno. Yo estoy tuneando mi Kuruma no blindado. Yo voy a ver si puedo tunear algo el Centorno mientras esperamos a Jabato y a su hermano. Exacto, vamos haciendo cositas. Venga. A ver que me acuerde de cómo iba esto, ¿eh? Porque estoy con el de The Witcher ahora Sí, y estás a no tope me. ahí. Sí. Vamos a ver, ¿dónde está aquí? Ay, el garaje. El garaje. ¿Taller? ¿Qué taller? No. ¿Está el garaje? Aquí, ¿no? ¿Quieres que No, traiga autolavado. colores guapos para el coche? ¿Cómo se llama la zona del mapa donde está el garaje? La zona del mapa donde tuneas. Sí, el. Sí. Paint and spray. Es un spray de pintura negro. Vale, pues entonces tiene que ser. He visto antes. Te recomiendo que cuando pintes, si pintas el coche, ¿vale? Sí. Pruebes un color oscuro de principal, ¿vale? Y dentro de principal le metas a ese color un nacarado. Nacarado, que diga. Sí. De un color guapo, guapo. Quedan perfectos. Ok, ahora le echo un vistazo. Muy buenas, Harclown, bienvenido al directo. Joder, pero es que no encuentro dónde está el. Pues hace mucho que no hago esto, ¿eh? El clown es Kilua también, Sí. Yo le voy llamando por el nombre que aparece. ¿eh? No encuentro dónde está. Aquí, mira, aquí hay uno. Pero. Los Santos También Customs, conocido como vale. Fran, o como Ancaipi. Me sé todos Tengo sus aquí una nombres. cerca. Lo tengo fichado. Está fichadísimo. Bueno, pues venga, vamos para allí a ver si A intentar llegamos eliminar tu a. sesión. Vale, ok. A ver si puedo ir tuneando un poquito el coche. El buga. Diferente, no me importa. Aquí, 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 aquí. Ay, ya me está llamando Lester otra vez, tío. Es un Vamos a ver qué pesado. podemos tunearle por aquí. Madre mía, tío. Me está poniendo Jabato que entra a las 11 y cuarto. O así. Está escribiendo A con las Isco. Muy 11 buenas, y Jabato. cuarto. Madre mía. Pues vamos a ir haciendo nosotros cosas. A ver, blindaje, frenos. O sea, si es que le pongo lo primero al Centaur, ¿no? A ver, ¿tienes dinero? Tengo dinerito, sí. ¿Sub cuánto? 866.000. Ponle todo lo que puedas entonces. Porque te iba a decir, si no tienes mucho, si tienes por ejemplo 100.000, pues te iba a decir que no le pusieras decoración, que le pusieras pues motor, cosas de esas. Por lo que interesa en realidad, Chasis. ¿no? Sí. Que sea A bonito, ver. bueno, sí, mola, pero es algo secundario, al menos para Frenos. mí. Frenos deportivos le pongo. O eso espero a tener ya. Tengo que ganar tres carreras más con un vehículo de ese tipo. Espero. No, el vehículo da igual. Se desbloquean todos los tipos. Vale, a O sea, en ver. una carrera de motos ya lo desbloqueas. ¿Vale?
Joder, no sé qué más ponerle. Aquí hay más por aquí. Espérate, espérate. Alerón. Sí. De carbono. Es que no me mejora nada. Quiero poner las cosas transmisión. Esto sí me mejorará. Transmisión, motor. Turbo. Turbo, turbo. El turbo se nota mucho. Y ruedas también, ¿no? Las ruedas, sí, las ruedas mejoran el agarre. Hostia, ¿y ruedas, tipo de ruedas, cuál pongo? Deportivas o de lujo. Las que deportivas. Más te gusten. Cromadas o llantas de serie. Cromada. Inferno mismo, sí, total. Es por probarlo. Neumáticos antipinchazo. Vale. Hombre, Harclaw, que está de exámenes. Estás de exámenes. Bueno, ánimo, mucho ánimo. Y a ver si te salen bien todo. Sí, me he comprado el Centorno, sí, sí. A ver, tutoriales y gameplays de Raúl. No te he leído que me ponías. Ahora sí me recuerdas. No, no te recuerdo. Igual es que te has cambiado el nombre o algo de cuando me escribiste la última vez. Ruedas blindadas, Mir, para que no te las pinchen la poli. Bueno, por ahora voy a ir probando así. Pues las ruedas blindadas están rotas, la verdad. No, no, no hay forma de romperlas. Vale, ruedas así mismo. Antipinchazos, antibalas, deberían de llamarse ruedas indestructibles. Yo creo. Ah, si estás aquí ya, porque. Hombre. O sea, ya estás aquí. A ver qué nivel tienes. Miedo me das. Joder, 44 ya, tío. ¿Tú? 31. No me acuerdo qué. Te he adelantado al final. Claro. Bueno, venga, ¿vamos a hacer alguna carrerita mientras tanto o algo o qué? Vale. Porque siendo dos no podemos hacer atracos. Ya. Nine. ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde vamos? Tú tienes la lista, ¿no? Pero la lista que hacemos, ¿la dejamos para luego o...? Hombre, mejor, ¿no? Cuanto más seamos, ¿no? Where are you? ¿Cuántos años tengo, Catavio? Tengo 33 años. No. Estoy quitando. Vale. Hombre, a ver, tutoriales. Del último directo sí te recuerdo, pero me dijiste. A ver si te recordaba de antes. De antes no te recordaba. Del último sí, del último sí que te recuerdo, hombre. A ver, vamos a seguir a Poké. Pues no le he puesto ni. En realidad no hace falta ir al sitio para hacer las misiones. Ah, vale, vale. Pues venga. A ver. Mierda. Una carrera. Lo que sea. Y no que nos vayan comentando también que podemos ir haciendo mientras vienen. Por Rockstar. Carreras con más gente me piden. Con más gente. Yes. Voy buscando si no una yo, ahí arriba, por ejemplo, o algo. Gente, vale. Bueno, en realidad podemos crear cualquier carrera y invitamos. Vale. A no ver. Ningún problema. A ver, en el mapa yo tengo bastantes carreritas hechas. Habrá alguna que no tengo seguro. Pues mira, a ver, aquí hay una. Aquí hay una. Pero yo solo sé yendo hacia ella para empezar a jugar con ella. No, mira. Estoy a 900 metros. Es más fácil de la otra forma. Te ahorra. ¿Y cómo se hace? En escape, online. Jugar actividad. Bueno, actividades. Jugar actividad. Creadas por Rockstar. A ver. Estoy online, actividades. Vale. Jugar actividad. Creadas por Rockstar. ¡Ah, hostia! Y escoger la que tú quieres. ¡Hostias! Vale. Incluso las que están creadas por la gente, se salen algunas. Verificadas, que se llaman. Vale, pero bueno, ya que estoy aquí cerca de una. Bueno, empezamos así. Sí, tú invitas. Espera, voy a ir a la que tengo a 600 metros, así conduzco un poco para ir pillándole a cómo está tuneado el coche. Que me la voy a toñar. Hombre, ten en cuenta que has ganado más carreras que yo, creo. Sí, bueno, no lo sé, pero serán muchas de que me dejaban ganar. ¿Qué motor lo has puesto? El EQS, el penúltimo nivel, me parece. Yo aquí con el de nivel 2.
Pero no sé qué diferencia hay entre uno y otro, ¿eh? O sea, ¿cómo más llego ahí arriba? Básicamente. Aquí tengo que subir. Bueno, no es mucha, la diferencia que hay. Bueno, voy a bajar del coche porque no me sube las escaleras. No, es lo malo del centrono, que hay escaleras también. Muy buenas, Esteban. Esteban Ramis. Bienvenido al directo. Vale, vamos a ver. Entonces, aquí ahora. Mediodía despejado. Vehículos personalizados, no. Vamos a dejar así. Vale. Y lo dejo abierto a gente. Eso es luego, ¿no? No, déjalo abierto para que se entre. ¿Dónde? Gente. Sí, eso. ¿Pero dónde? ¿Dónde? A ver, bueno, voy a si confirmar no ajustes. Ahora, pues, ahora, ahora, accesibilidad abierta. Vale. Y te voy a invitar a ti y amigos. A Poke. Poke, invitado. Vale, instantáneo. Bien, bien, cuando bien, has dicho bien. Invitado, pum. Ha salido un mensajito. Vale, perfecto. Pues venga, ahora hay que invitar a gente. Y ahora le doy a invitar. Hostia, ya los tengo a invitar a todos. ¡Madre mía! Hombre, hay que ser veloz. Sí, sí. Cuando si te veas que se está acabando el tiempo y no hay mucha gente, le das a la E. Tenéis antes más tiempo. Para que entre gente. Sí, ampliar tiempo, sí, pone ahí abajo. Ok. Mira, me dice Daniel que esta está súper bien, esta carrera. Vamos a ver qué quiere decir que está súper bien. Vamos a sufrir de lo lindo, me parece. Tiene a mí. Pinta de que va a haber que hacer algún que otro derrape. Joder. Solo viendo la foto, ¿vale? Llámame genio. He visto la foto. ¿Eres lo suficientemente rápido para ganar en Cheetah? Participa en las rutas más famosas que te guiarán a una dimensión alternativa llena de elegantes elementos de atrecho en un camino exclusivo. Ni siquiera habías pensado en ello hasta ahora. Te voy a dar a ampliar tiempo. Pero me parece que no va a entrar. Ah, mira, mira, entra uno, entra uno. ¡Yes! Siempre entra alguien, ¿eh? No, no, tutoriales. Yo no me juego el pelo ni me juego nada de eso en un reto ni nada, ¿eh? Bueno, está en espera. No sé si va a llegar, ¿eh? Sí, normalmente cuando estás en espera llegas. 3 segundos, 2, 1. Uy, sí, justo, justo. Bueno, somos 3. Luego la siguiente que se vaya uniendo, gente. Y bueno. Es que como que entre tú y yo, pues como que queda un poco... ¿O no? A ver, voy con el centorno, ¿eh? Pero este es el centorno de serie, vamos a decir, ¿no? Sí. ¿Mueras, Mario? Es algo atrás de todo, ¿no? ¡Joder, tío! Vamos allá. Comenzamos vamos la carrerita. Retorno, ¿no? Reduzco. Sí, pues sí, sí, sí. Me va a chocar, lo estoy viendo. No, el que te choca soy yo, como mantener un poco. Qué cagada he hecho, vaya frenazo metido. Pensaba que era curva más cerrada que esa. Suele pasar, suele. ¿Cómo está? No, no, no. Esta sí que era cerrada. He intentado yo ahí frenar en el aire para no darte, pero como que sí, en el aire los frenos no van muy bien. Pero te ha venido bien, ¿no? El frenazo de mi golpe. No, no, ya no, porque he hecho un poco de... No, una vuelta. ¿Ah, sí? ¿Has hecho ahí un poco de chirivuelta? Sí. Digamos chirivuelta. ¡Hostias! Es que no conocerse el mapa... Mira, mira que las flechitas ¡no! de los puntos ¡no! lo dejan bien, ¿eh? Te dicen más o menos por dónde va la curva. Sí, pero... ¡buah! Pero no, no. No sé por qué la voy a ir. ¡Oh! ¡Mega curva! Mira, menos en esta carrera han puesto cosas en el mapa. También la carrera, la típica carrera que hay que poner... Que solo hay que coger puntos y no hay nada puesto en el mapa, no... Ya. Y en este por lo menos eso indica más o menos
Deja claro por dónde tienes que ir. Queda más como un circuito. Ah, hay gente por el mapa. ¿Hay gente de qué? ¿De tráfico o...? No, gente en la calle, no, no. He visto una señora ahí. Me ha extrañado porque está sola. Pero bueno. Es la que anima, es la que anima la carrera. Claro, claro. Tiene banderitas para animar a su favorito. Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Madre mía. La verdad es que vamos bastante, bastante pegaditos, ¿eh? Sí, sí. Estamos todavía en la vuelta 1, ¿no? Sí, sí, sí. ¡No! ¡No! ¡Un salto no! ¡Un salto no! ¡Quiero saltos! Sí, va a haber un salto ahí. Ah, no, hombre, no, 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 no ha habido. Creo. No ha habido salto, no ha habido salto. Vuelta 2. Vale, vale, vale. Hemos confundido de calle. Los dos. Vale, yo voy a saber que en tantas curvas a lo mejor iba a ir a estar mejor con una de. Sí, el ladder, ¿no? Es que el ladder gira bastante más el centorno. Sí, el centorno tiene más velocidad punta, ¿no? No, más aceleración. Más aceleración, vale. Punta, punta no, tiene mucha. Poca. Comparado con el ladder. Venga. El ladder cuando se pone a tope lo pierdes. Pero tuneados a tope son iguales. ¡No! Vaya cagada, tío. Mira, así he pasado a un señor que estaba mirando. A lo mejor están puestos a posta, ¿eh? Pues podría ser, ¿eh? Pues están puestos en zonas como que te puedes chocar con facilidad y a lo mejor están puestos ahí. Adrede, ¿no? Ah, pensaba que había una curva más cerrada ahí. ¡Joder! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Va a ganar él, ¿eh? Sí, sí. Nos ha sacado la ventaja, ya no lo teníamos. Yo no sé ni siquiera si voy a llegar a tiempo. Yo diría que sí. Hoy me voy a quedar a nada de él. ¡Ay, qué cerquita ha estado, tío! Muy buena, Sebastián, bienvenido al directo. El centorno tiene más velocidad punta. Si haces la prueba en el aeropuerto, el que se pone primero es el centorno. Muchas gracias por el like, Sebastián. Se agradece. No sé, yo he hecho las pruebas en el aeropuerto y no he visto eso. Tutoriales, que hable más de... Que deje de hablar tanto de GTA y que hable más de mi canal. ¿Y de qué voy a hacer? Pues ahora mismo, si vais al canal, estoy con el propio GTA en modo historia y The Witcher 3 y Diablo 3. Estoy con esos. Eva, espera. Mucho 3, ¿eh? Mucho 3 veo, efectivamente, mucho 3. ¿Hacemos otra de estas? Al azar, ha puesto uno. Lo que salga. Al azar. Ok, Tuto, tranquilo. Ya verás el directo, si no, luego a posteriori. No te preocupes. Un saludo, Brian. Bienvenido al directo. A ver, esta carrera que toca. Miedito me da, ¿eh? Miedito me da. Al azar siempre es peligroso. Venga, joder, que cargue ya, tío. Vamos. Luego, si no, podemos buscar alguna carrera de esas locas o algo. Hostia, nos hemos juntado un montonazo de ellos.
Vale, y nosotros no somos los anfitriones. Vehículos personalizados, sí. Horror. Bueno, al menos hay gente, oye. Sí. Vamos a sufrir de lo lindo. No te creas, ¿eh? No es tan difícil ganarles. A ver, ahora veremos. Tienen Ahora cuenta que veremos. Somos los dos con más nivel, sobre todo. Sí, pero bueno, pero eso no quiere decir gran cosa. Ya. ¡Hostias! ¿Y pero esto no es por la carretera de...? No, ¿no? Obviamente los dos vamos a pillarnos al entorno. El entorno. Sin dudarlo. Personalizado. Es lo que tenemos. Yo no me apuesto nada, chaval, que no me fío de esta gente. Muy buenas, Cristian, bienvenido al directo, un saludo. Vamos allá, venga, va. Ya Poke con sus toques rositas ahí en la parte de abajo del coche. Joder. Mira, mira, los dos primeros con el ADER, ¿eh? Hombre, nos pueden ganar sin ningún problema. Oh my god, ¿pero dónde está ahora? ¿Esto es una carrera para estos coches? Buah, chaval. Me estoy perdiendo algo, he tenido que volver a reaparecer. ¿Dónde está el punto de control? Estaba a la derecha. ¿Qué dices, chaval? ¿Voy último ya? Sí. ¿Pero esto no es para ir con este coche? Eso mismo estoy pensando yo, que esto es para todos los terrenos. No para estos coches, pero bueno. No. Bueno, menos tiene dificultad añadida. Joder. Bueno, cuidado con el agua, ¿eh? Miedito. Madre mía, me he quedado. Me he ahogado. El coche no sube. Agua ahí en el agua. ¿Qué dices? ¿Cómo subo ahí? ¡No me jodas! Madre mía, falta uno por me he quedado atascado, tengo que volver a reaparecer. ¿Pero qué es esto, chaval? Ah, bueno, no podemos chocar porque si no me hubieses reventado. Reaparecer otra vez, rápido. Pip. Yo no sé ni cómo voy tercero. Tengo que volver a aparecer, ¡qué horror! Aparecer en ese punto de control sale mal. Ahora. Madre mía, pero sí. Es para todos terrenos, ¿eh? O para pero si voy track, último. O algo así. Pero esto para estos coches no es. Está claro. No, no es una carrera muy... muy propia para un deportivo. No. ¡Ah! ¡No! Bueno, yo he caído de pie que no sabe ni nadie. Nadie cómo lo he hecho eso. ¡Hostia! Wow. Ahí hay uno que cruza el río. ¡Qué tela, eh! ¡No! Claro, ¡otra vez he caído! Quiero que se pone primero o saca una ventaja. ¡No! ¡Me he pasado! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Qué horror! Hay que subir. Bueno, que vamos, que no voy a llegar ni de coña, ¿eh? A la meta, quiero decir, ¿eh? Ah, a la meta. Claro, yo aquí reiniciar no es muy útil. ¿Reiniciar no es bueno? Depende de dónde. Donde yo estaba, no. Que luego hay que escalar una montaña. ¡Hostias! Para que veas en qué carrerita nos han metido. Pero si tengo que volver, ¿no? ¿Qué? ¿Hay que subir una... la montaña? Sí. Y aquí estamos todos intentando. Pero no entiendo lo que hay que hacer. Pero no hay que ir para atrás. ¿Dónde está el punto de control? Si lo tengo ahí atrás. ¿Qué pasa? ¿No lo he pillado este? No, ese es un punto de control que te hace dar la vuelta. Ir hacia atrás. Joder, de verdad, pero...
¿Cómo se daba la vuelta al coche ahí? Madre mía, yo esto no lo subo. Queriendo, ¿eh? ¿Hay alguno que ya lo ha subido? Mira, ahí te lo encuentras. ¿O no? Ah, no, si no, es tú. ¿Y ahora dónde está el punto de control? Ahora que he subido aquí, ¿dónde hostias está? ¡Está abajo! ¡No, ahora arriba otra vez! ¡No! ¡No! ¡Me doy la vuelta! Y se me ha puesto vale, un coche vale, delante subido, que no puedo... Subido, subido. No me jodas que luego hay que volver a subir. ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde está el control? Ah, aquí, 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 aquí. Esta carrera, la vida real, no es muy viable. sí, sí. Joder. Vaya carrerita nos hemos metido. Aquí, ¡otra vez hay que subir! Sí, la montaña es más fácil, yo creo, subirla poco a poco. A ver, que se caiga el tío ese, que no me deja subir a mí. Creo que era yo. Creo. No, creo que no, ¿eh? No eres rojo tú, ¿no? Ah, no. No, no. Aunque yo voy último, yo soy, ¿eh? Yo soy negro con nacarado azul. Niga. ¡Oh, oh! Naracado. Nacarado. A ver, ¿qué abajo? ¿Dónde está el punto de control? No lo veo. Madre mía, yo no dejo de volcar el coche. ¿Pero qué está abajo el punto de control? Hay que tirarlo. Está ahí abajo. ¡Buah, chaval! Yo estoy quinto, ¿eh? ¿Cómo doy la vuelta a esto ahora? ¿Me he muerto? Ah, bueno, va a salir. Creo que me he ahogado porque me he quedado boca abajo en el agua. No me lo puedo creer. Que no sale esto de aquí. Esto con todo terreno es mucho más fácil, ¿eh? Hombre, sí. ¿Para qué engañar? Venga, 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 venga. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para arriba. Vale, vale, lo veo el punto. Nada, nada. ¿Cómo vas? Por lo menos un par de puntos de control. ¡No, que me lo paso! ¡No, me lo he pasado! Voy cuarto, pero mal. Más adelantado y todo. ¿Dónde está el punto de control? Tío, es que es difícil encontrar los puntos de control. Vale, 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 lo veo, lo veo, lo veo. ¡No, no, no, que me paso, que me paso! Vale. Mierda, hay que dar la vuelta otra vez. Oye, es una troleada esta carrera, ¿eh? Sí, sí, sí. Chaval, es que no se ve, es que te están puestos los puntos de control. Ya. Ahí entre los árboles no se ve nada. No nos deja aprovechar de la potencia del coche. No quiere. Vale, si es que los que están. ¡No! ¡Mierda! A ti también, ¿no? Te han engañado. Sí. Y los que van primeros, bueno, por delante. Ya tienen que saber. O joder, y, pero que nos han sacado una diferencia del Copenhauer. Ay, que encima hay tráfico. Joder. ¿Cuánto faltará? Claro, si no me extraña que el que ha hecho la misión haya puesto vehículos personalizados. Si se la sabe de memoria, da igual. Da igual que lo sí, hayas sí. personalizado que no. ¡No!
Se la sabe. Y ya está. Hay que dar la vuelta otra vez. Giro entero. Joder, llevo el centorno destrozadísimo. Que no te explote, no hay ningún problema. No. Joder. Vamos, saberte aquí la carrera es la noche y el día. Sí. Y que los otros se habían acabado ya, ¿eh? Flipante, la verdad. ¿Dónde está el punto de control? ¿Dónde está? Vale. Madre mía, eso yo tampoco lo veo. A ver si paso luego. Ahora, el truco es a caer de pie, porque si no caes de pie... Si es que creo que no vamos a llegar nadie al final. Hombre, de momento no ha empezado la cuenta atrás. Hay gente que haya llegado. Creo que hay primero y segundo ya. Joder, y otra vez hay vuelta para atrás, ¿eh? Se tiene que estar riendo de nosotros, pero vas tú. ¡Hombre! ¡Ay, veo la meta, creo! Bueno, espérate. Ah, ¿dónde ibas? Me ha atascado aquí en el canal. No. Me cago en todo. No veo la meta. ¿Me quedamos la vez o no la ves? No. O sea, en el mapa sí. En el minimapa. ¿Dónde hostias está? Vale, la veo, la veo. 10 segundos para pillar todos los checkpoints. Aquí da la vuelta. ¡Sí! ¡He llegado! ¡He llegado! Ah, no llego. No llegué. Hostia, ¿desde cuándo el centorno es un bote? Madre mía, la que nos hemos hecho aquí. Para solo $4,600. Venga, hombre, por favor. A ver cómo va el directo. Por si acaso hay algún problema. Me parece que todo va bien. Ok. Madre mía, tío, cómo nos han... Joder, nos la han jugado aquí, pero bien, ¿eh? Vaya carrera que hemos pillado. ¿Otro al azar? Venga, va. Venga, hay que arriesgarse. Miedito. A ver con qué nos sorprenden esta vez. A ver si termina de cargar ya el mapa. A ver. Carrera a dos ruedas. Vale, nos tocan motos. Ok. Entrando más gente todavía. Son los mismos de antes, así que vamos a ver qué tal. No sé si será otra carrera de estas chungas o qué. Hombre, es con motos, pero tiene buena pinta. Sí. Luego podemos hacer, si no, alguna de esas misiones, las estrellitas que aparecen por ahí, que siempre da más juego también. Sí, lo bueno de esas misiones es que, aunque suponga que tengan una vida, si muere alguien, no importa.
Puedes seguir. Ah, mira. Puedes seguir, ok. Ay, 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 ay. Esta ya no sé cuál pillar. A ver, la Electro. Electro es la más rápida, ¿vale? Esa tiene turbo. La Nemesis tiene más aceleración y velocidad la misma. O sea, pero la Electro tiene un turbo. Que la Nemesis no tiene. ¿Pero turbo con qué? ¿Con la E? ¿O con qué? Sí. Bueno, vamos a hacerte caso. ¡Chan, chan, chan! 4 segundos y arrancamos. Nos piden carreras GTA también. Joder, es que no saben nada esta gente. Vamos a ver. No me jodas, lo tienes desactivado. Uy, lo he matado sin querer a ese. Pues esta moto que nos hemos pillado es la más cara del juego. ¿La más cara? Sí, cuesta 700.000. Joder, pues... una barbaridad para ser una moto. Y cuesta eso precisamente porque la E tiene un turbo. Se lo han quitado. Me puedes ir dando todo el rato y va... ¡No! ¡Me he suicidado! Soy Megamonger. Mira, y otro está suicidado en el mismo sitio que yo. La verdad es que con los bordillos es fácil pegársela. Pegas ahí un salto, mal dado. Comí ahí la esquina de una valla. Vamos, vuelta 2 ya, no me jodas, qué cortita es. Mal, muy mal. Prácticamente es una vuelta a la manzana. Very bad. Ya mira cómo le coge el segundo el rebuff al primero. No, puto coche. Joder, me ha hecho frenar un montón. Se están pillando el rebufo uno a otro. ¡Qué bueno! Los dos primeros. ¡Bah! Tercero otra vez. Madre mía. Buenas, chaval. Gameplays. Bienvenido al directo. Muchas gracias. Me dice Sebastián que no tiene turbo. La moto esta, no sé. Pues me he confundido, ¿eh? Es que no sé igual. Si es Electro o Electro. A mí me han dicho que la moto más cara del juego tiene turbo. Sí. Y se puede pillar en carrera. Mira este que campeón con esta otra moto. ¡Toma! Así me he matado yo antes. Ha sido muy ridículo. Yo me he matado ahí, girando. Contra un bordillo codo, también, ¿ok? Me atreví a decir. En el codo, me atreví a decir, fíjate. Pues al filo, digamos. De me doy o no me doy. Joder, me he quedado tercero otra vez, ¿eh? Podium, pero... ¡Ah! Le falta más. Quiero más. Muy buenas, Javier Master. Bienvenido al directo. ¿Qué podemos escoger ahora? No, ya habéis dado todos al azar. ¡Buf! Chaval, he llegado tarde. Me dicen rápido, que carreras GTA para otra. Vale, pues nos quieren ver sufrir, ¿eh? Luego nos vamos a modo libre y hacemos una. Vale. Ok. ¿Sabes lo que quiere decir carreras GTA, no? Sí, con munición. Vale. Con munición y a sufrir. Apenas son los tipos de carga estos que hay entre partidas, ¿eh?
Sí, la verdad es que son largos, largos. Pero bueno. No me puedo deducir que, claro, espera a que todo el mundo le cargue. Sí, también. Entonces, el que peor conexión tenga es el que... Hay que más Mira, cargue. GTA. Antes lo piden, antes llega. Exacto. Ahora solo hay que esperar a que no lo quiten. Tan, tan, tan. Vamos a ver. Vamos a ver. Con clase Bueno, super. pues si queréis decirme algo por el chat, decídmelo, oye. Toca la cima. Vaya. Es mejor que la emocionante. La emoción de lanzarte en un coche, girando esquinas a toda velocidad, consigue tu chute de adrenalina en este circuito retorcido y largo. Disfruta del viaje. 10 kilómetros, ¿eh? ¿Se pueden vehículos personalizados? ¿Y no se puede el Centorno? O sea, el otro. Nah, no se puede el Kuruma blindado. Es un super. Vale. Es que si no. Es deportivo el Kuruma, creo. A ver, así mismo, no sé, es que subfusil he puesto, pero a saber. A reventar, vamos a ver lo de reventar que ocurre. Lo vamos a intentar, Sebastián, pero yo me gusta jugar la carrera. Así que seguramente me revienten. Y además, no sé por qué en estas que quiero salir el último, salgo el primero. Esto es, o sea, Rockstar está en mi contra. Pero Primero ahí. claramente. ¡Bah! ¡Ni siquiera ha salido con turbo! Venga, venga, no hay armas activadas, ¿eh? ¿Por qué no hay armas activadas? ¡Joder! Has sido tú además, ahora, armas activadas. Madre mía, que la gafa ha pegado. Yo no te he dado en mi pantalla, ¿eh? Grabado está. Bueno. Grabado está. Lo bueno del directo, grabado está. Iremos de hemeroteca. ¡Hostia! Ahí, Armas bien. activadas ya, ¿no? Sí. Bueno, vamos a sacar el arma. Por si acaso hay que usarla. Que nadie la está usando, ¿eh? Cuidado con minas. ¿Tienes? ¡No! ¡Me he pasado 1000! ¿Pero cuánta gente estamos aquí metidos? 16, creo. Ya te he visto pasar ahí, No, Poké. 11. 11, 11. Por última posición es 11. ¿Cómo se nota el turbo? Joder. Emil. Se nota. Pero te me escapas, ¿eh? Vale, pues tú lo tienes más tuneado que yo, ¿eh? Lo bueno del Centauro es que no te pueden disparar como tal. ¿Por qué? Porque no. ¡No! No tienes. No hay cristales por detrás para disparar. ¡Cabrón! ¡Me lo has quitado los misiles! No te preocupes, ahora hago buen uso de ellos. ¿Vale? Buen uso. Hala. Cabrón, cómo estás reventando, Tú pillas la y he retaga pillado y la yo pillo. herramienta en vez del otro. Y yo pillo los misiles. Porque contra ti no los voy a usar, soy legal. No, dale, oye, si quieres. No, si me juego un puesto muy importante, a lo mejor sí le daba. Pero para quedar cuarto o para quedar quinto, quédate con el quinto. Con el cuarto, que digo. Uy. Corre, 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 corre. Vaya liada hecho ahí. Mala idea usando el turbo. Ahí. Si es que no llego a pillar nada de lo de los misiles. Y para uno que ha llegado, ¿qué hace ese bajando por ahí? Yo como voy ya muy atrás, cuando llego ya no he aparecido. Tengo aquí unos misiles que no puedo usar porque no hay nadie. Joder, qué cabrón, tío. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón.
¡Ah! ¡Iba súper bien! Me han reventado por culpa del monger ese. Madre mía, muy mal. Se vuelve loco el coche con el turbo. Joder. Vaya disaster movie. Y ahí tengo uno, pero no le puedo disparar, ¿no? Ah, igual sí. Pero solo en apuntar. Si es que no llego a los misiles, chaval. Si es que los quitan todos antes de que llegue. Es que los misiles son muy importantes. Si no, los tiro antes de... Yo siempre tiro, los tiro antes de pillar otro. Asegúrame de que nadie los pille. Joder. Voy a llegar, ¿eh? ¿Cómo vas? Cuarto. Yo iba tercero. Me ha quitado el... ¡Oh, otra vez me ha quitado los misiles! Nuestros misiles te dan la seguridad de que si te adelantan... misiles van. Y pues, me los ha quitado el cuarto. ¡Hostia, me ha disparado para atrás! Sí. Es verdad que se podía disparar para atrás. No, tío, me he pasado de frenada. Me cago en todo. Golpe que le he dado ahí. Intenta reventarlos con C4, me dice. No, sí, tira misiles hacia atrás, pero es que para eso tengo que conseguir los misiles y no ha habido manera, tío. No ha habido manera. Para mirar hacia atrás era con la C, ¿no? Sí. Bueno, y este hombre que no piensa avanzar. ¡Toma! ¡Madre mía! Lo han reventado. Vale, fin de carrera en 23 segundos. O sea, estos van a matarse directamente. Eso parece una carrera estándar. Ya lo sé, Sebastián, pero es que no he podido pillar ni un cohete ni nada. C4 también se podía haber tirado. Tengo que ver a ver eso, cómo equipármelo y todo también. He quedado cuarto, no está mal. Si es muy chungo con teclado y ratón, me dice Kiluga. Sí, eso sí, es tirar los misiles hacia atrás, pero es que no he conseguido pillar ninguno. Yo la verdad, con teclado y ratón no lo veo difícil. La gente se queja de que es difícil conducir con teclado y ratón. Hombre, lo que pasa que... Tienes otro toque. Tienes que ir a toquecitos es. Para girar. ¿Vale? Eso no es. Puedes mantener pulso a la tecla, pero... Eso es. Es otra forma, digamos. Esto arriba. Quiero ver los comentarios. Pues al azar otra vez, ha tocado. Mira, había uno ahí de... De helicópteros, tío. Objetivos diarios se desbloquean en nivel 15. Joder, no he mirado ni los objetivos diarios. Luego podemos hacer el tema de los objetivos diarios. Para conseguir más puntitos. No sé qué tengo hoy yo para hacer. Yo lo que estaba mirando es... Era atracar todas las tiendas. Te dan un logro o algo por eso. Sí. Muy buenas, Javier Master. También saludos para República Dominicana desde aquí. Muy buenas, bienvenido al directo. Lo que pasa es que empiezas con una estrella, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Muy buenas, Iker, bienvenido al directo. Perdona, con las cinco apareces directamente con el FBI, luego te aparece el ejército. Un lío. Interesante, sí. Un lío. Toma bastantes, me han dicho. Estándar.
Joder. Somos 16, tíos. No, 15. Muy buenas, Javier. Bienvenido al directo. Y buenas, Iker, que no sé si me has oído antes. Iker Vítores. Saludos para Iker Vítores. Distancia 4 kilómetros con 6. Vale. Pues como solo tengo el entorno personalizado, pues así. Yo tengo otro, pero... Pero mejor el que tienes, ¿no? El entorno. El entorno es más rápido. Ya. Yeah. Victorias 36, derrotas 66, me parece que ponía. Sí, buah, chaval. Oye, no está nada mal, ¿eh? Y salgo primero. Oye, es una gran ventaja, ¿eh? Si sales primero. O sea, sí, pero yo siempre la lío. Yo soy de liarla. Yo, por ejemplo, que pilla el turbo, pues ahora tengo que ir esquivando todos los que no han salido turbo. Y a los que no han salido, que se queda de cerca. Coño, tú sales y ya. Sí, ahí tengo una pequeña ventaja, sobre todo porque no es GTA la carrera. Pero ya tengo a uno pisándome el culamen. ¿Por qué hay aquí uno parado? ¡Oh! ¡No! ¿Qué es solo dar vueltas al círculo? Y me ha adelantado la perraca de ella. ¿Solo es dar vueltas? Sí. Vale, pues aquí una vez nos gana, yo creo. ¡No, ¡Oye! Tío! Lo he tenido que tirar abajo, eso ya lo siento, pero... Voy segundo, ¿eh? ¿Cómo vas? Primero. No me jodas, no me jodas, porque... ¿Vas primero? Sí. Eso pone, creo. No me jodas, ¿eh? Estoy llegando. Creo. ¡No, tío! ¡Se me ha ido! Pero, es que es en el otro lado. ¡No me jodas! No, me he confundido. ¿Cómo bajo ahí abajo? ¡No sé cómo bajar! Yo creo que también nos hemos confundido en el mismo sitio. Buah, he perdido un huevo de posiciones. Yo voy en la posición 12 ahora mismo. Parece que la he liado muy gorda. Pensaba que era solo dar vueltas y no. Yo también, yo también. Hombre, es dar vueltas en realidad, sí, ¿no? Sí, pero joder. Por distintos caminos, eso sí, pero es dar vueltas. Vaya liada que he hecho, ¿no? El problema principal es ese, ¿qué carretera tienes que pillar? Sí, ya me están diciendo, no has cogido el punto de control, no, ya lo sé, la he liado mucho. Buah. Tres vueltas es, ¿eh? Voy cuarto. Yo voy décimo, chaval. Yo cuando me paso a lo bruto. Ya lo veo. O sea, que he dado dos vueltas en la parte de arriba igual. Hostia, vuelta dos ahora. Por ahora está por aquí. Por ahora voy bien. Voy bien. Ah, es que ahora es por abajo, joder. Vale. Esto es lo que he hecho mal antes.
Hombre, lo bueno es que esta carrera es rápida. Vas casi todo el rato a tope. Sí, sí. ¡Oh! ¡No, corre, corre! Venga, venga, voy a adelantar al que va tercero. Buah, me he super pasado. 15 adelantamientos, dicho ya, en esta carrera. Yo no sé. Yo 15 pérdidas de puesto, eso sí. O más no te dan puntos. Ojalá. Ojalá te den puntos por perder puestos. Hombre, joder. Nadie saliendo primero, lo mejor. Carrera. Nadie sale de la carrera. Hay que acelerar. Quedas quieto y ya está. Cuenta 3 de 3, A mí aún me queda por llegar a la vuelta 3 de 3. Joder, es que voy séptimo, tío. Me va a adelantar este monger. Vale, lo lleva super mega tuneado, no, claro. No me la he pegado todavía, Tengo golpes, pero todavía no me la he pegado. Guau, chaval. El que me acaba de adelantar va como un tiro. Lo lleva mega tuneado el bicho este. Va a llevar. ¡No! No, el centorno. Otro que me va a adelantar. Se nota mucho cuando está tuneado. Pero mucho. No. No, que me adelanta otro. Va por abajo. Una cosa que me nota mucho los coches es el turbo. A lo mejor la más cara, pero la más. ¿Qué más hace? ¡No! Pues se me ha cruzado uno que... ¡Hostias! Que no iba ni en la misma posición de carrera. Venga, venga, quedo cuarto. ¡Hostia, que ya han llegado! ¿Qué dice usted? Ahora te pongo a ti. Quiero verte. ¿Quieres verme sufrir? No voy a llegar. Voy delante al octavo. El octavo pasajero. Está pidiendo poner alerón al coche. ¿Pero eso gana algo? Sí, ganas agarre. Es que no lo pone, tío. Ya, no lo pone, pero lo gana. Al menos han tenido el detalle de que no solo decora. Que en muchos juegos solo decora el aerón. Ya, pua, voy a quedar noveno, Ven a misiles ahí. Ven a misiles. ¡Ay, está llegado! ¡Ah! Vamos, que remontas, me dice Iker. Ni de coña, tío. ¿Queremos 100 millones y nivel 120 en GTA V online? Oye, dejar de hacer spam. Dejar de hacer spam. En PC, sí, estamos en PC. Ah, se lo estás preguntando al otro hombre. Bueno, vamos a ver. Mira, si estamos todos levitando. Los que llegamos, nos quedamos ahí levitando. Me he quedado noveno de mierda. ¡Qué horror! $3.900 solo nos han dado. Es muy poquito. ¿Qué hacemos? ¿Modo libre? ¿Modo libre, Poké, o qué hacemos? A ver, ¿dónde está este hombre? Tampoco veo que hayan entrado todavía. Bueno, ¿puedes poner el directo a 1080p? Qué raro, tío. Prueba con otro navegador, sino por si acaso, a ver.
Sí, que luego ya me he dado cuenta que no iba para mí el tema. Pero procurar no hacer spam en el chat. Ya estoy, que no me dejan en paz. Ok. Te iba a decir a ver si hacemos el modo libre, pero no sé, alguien ha elegido algo. Bueno, ahora con Dungeon elegido nos salimos. Y ya está. ¿Y hacemos alguna de esas misiones estrella o algo? Vale, pues venga. Salimos. Aquí, nos salimos y ya está. ¿Cómo salgo? Ah, no nos dejan Escape. directamente. ¿Seguro que quieres abandonar esta actividad? Sí. Yo ya la estoy abandonando. Vale, yo también. Perdón. Ah, vale, Kilua, que te da fallo por el Flash Player, que lo has actualizado. No sé. Parece raro. ¿Y a 720 al menos lo puedes poner o algo? ¿O te falla también? ¿O...? Vale, vamos a ver dónde salgo. Aquí tengo mi carro. Bueno, lo primero, ingresar la Pastuki. Súper importante. Sí, que tendremos bastante, no mucha, porque no hemos ganado Ah, muchas carreras, pero 18.000. es bastante, es una cosilla considerable. Sí. Vale, mientras tanto, me voy a poner. Voy a dar un voltio con el coche. Y tengo aquí detrás otra carrerita que no he hecho y está aquí al lado, a 180 metros. Porque te darán algún logro por hacer todas las carreras o algo, ¿no? Deduzco. No he oído nada, pero deduzco que sí que te dan algo. Solo tu tiempo el que te lleva. Rock Santos. Venga, vamos para allá. Te invito, a ver a esta. Bueno, a ver en cuál entro. Vale. Va, no voy a salir. Vamos a hacer una de las estrellas mejor, porque de estas hemos hecho ya bastantes. Vale. Voy a buscar una de las estrellas. A ver, me voy a meter en Búscala el en el coche. menú, si no tienes Eso ninguna es. cerca. Online. Actividades. Jugar actividad. Creadas por Rockstar. Creo que son las misiones, ¿no? Pues si solo hay cuatro. En verificadas hay más, creo. Espera, espera, espera. Verificadas por Rockstar. ¿O no? Misión Ah, no, versus no hay. paracaidismo. Modo adversario. Misión versus. Joder, pero. ¿Misiones Misiones, en como tal? misiones. Solo hay Misiones cuatro. normal. A ver, verificadas por Rockstar. Hello, No darling. hay. How are you? No, no, no hay. Bueno, pues dale igualmente. Aunque haya ¿Cuál? cuatro, hay, ¿no? Pues ya está. A ver, capturas. Con pie, misiones. Invadir base. Invadir la base. Bien común. GTA hoy. O hasta las cejas. ¿Cuál prefieres? La que te gusta, la has hecho todas. No sé. No me acuerdo. Vamos a esta misma. Es que no me acuerdo qué hay que hacer en cada una de ellas. A ver, te voy a invitar. Ahora la pongo en modo difícil. Sí. Venga, modo No difícil. estoy muy seguro, pero bueno, sí. Encerrada y voy a hacer. Te voy a invitar a ti y hacemos los dos, a ver si entre los dos podemos. Invitando. Invitado. Tengo que subir todavía resistencia. Cuesta, subir las estadísticas. Compra Alex, muy buena, munición, ventaja. bienvenido al directo. Me estás poniendo que qué difícil, ¿no? ¿Qué dices? Sí se puede, no, no sé a qué te refieres. En difícil, sí, que era en difícil, lo vamos a probar. ¿Qué me decías, Poke? Perdona. Y compras munición y blindaje. Todo, está comprado todo. Vale. Vamos para adentro.
Lo que no sé si sabes es que puedes llevar varios blindajes. ¿Varios blindajes? Sí. O sea, si tú puedes llevar en el inventario tres blindajes más. Del que ya llevas. Sí, puesto. Sí, para equipártelo. Exacto. Eso ayuda bastante. Mira dónde ha aparecido mi coche. Como aquí. Roba la caravana. Joder, debajo de otro ha aparecido ahí. ¿Pero qué hace tu coche ahí? Pulsa Z para ver a los jugadores. Los jugadores de esta actividad, vale, bien. Espera. M para allá, vamos. 5 kilómetros con 8, ¿estamos? Sí. Espérame que voy para allí. Vale. Vamos, antes de entrar en la caravana, me paro un poco antes, si llego antes que tú o si tú llegas antes. Me da igual. Y ya está, porque si empiezas a lo mejor empiezan a pegar tiros y la liamos. Sí. Tenemos que robar la caravana, o sea, habrá que matar a los que van conduciendo, ¿no? Nos quedamos con ella. O algo. Vale. De todas formas, no hace falta que nos montemos los... ¡Me cago en la leche, los dos! No, si podemos robar la caravana, no... Aunque se monte uno, vale. Eso es. Eso es robarlo. Ay, cómo se nota que tiene más tuneo al conseguir. ¿Cómo estás alcanzando? Uy, casi me paso. Por mirarte, casi me paso. ¡No! Sí, mucha velocidad, mucho tuneo, pero en las curvas. Sí, sí. No. Me ha tomado mal. Ya, estamos ya un kilometrillo, Cuidadito aquí. El mío está blindado al 40%. Ah, ¿lo tienes blindado? 40%, sí. Que no le quita mucha velocidad. Le quita velocidad al blindar el coche. A ver, no es blindado del todo, pero aguanta bastante más. ¿Qué, hay que matar a estos o qué? No. Bueno. Sí, los matamos, mejor. Ya está. Vale, y todos los... ¡Ah, demás. Arriba y más! Ahí, yo tenían colegas estos. Me matan. Estoy intentando acabar con todos. Es que no lo tengo blindado esto. Coño, que aquí hay uno. No me jodas, que me saca el coche. No tengo vida casi. No, me ha matado. Eliminado. Qué mal lo he hecho, ¿no? No, oye, los he hecho bastante bien, te has cargado a todos. Solo espero no que puedo solo volver a robar salir. La caravana, la misión. ¿Por qué no puedo volver a salir? Porque no quedan mitas. Qué cabrón, has utilizado tú la que había, ¿no? Javier, para poder hacer un atraco al banco necesitamos ser 4 personas. También tener la misión, la atraco al banco. Bueno, yo creo que no llego, donde hay que llegar. ¿Por qué? ¿Es lejos? A ver, voy a bueno, cambiar la cámara. Son 2 kilómetros, no vea, tampoco es mucho. Te sigue uno en moto, 2 en moto. Uno en moto, no, dos, están los dos en moto todavía. ¡Toma! ¡Te has suicidado! Estaba a punto de ponerme blindaje. ¡Estaba a punto! 1400, vamos a repetirla, ¿no? Ya sabemos, esta podemos ¿no? hacerla. Lo paramos antes de llegar y ya está. Reiniciar rápidamente. Ups. No, si vamos a salir allí directamente, yo creo. A ver dónde salimos, pero yo creo que saldremos ya cerca, eso es. Me tendré que poner... ¿Cómo es? El inventario... Blindaje corporal, blindaje super pesado y
Ya me he puesto un blindaje súper pesado. Estamos aquí al lado, ¿no? Sí. Ah, bueno, no. Relativamente aquí, cerca. En realidad, sí, no. Sí. Está aquí. ¿Tu coche está blindado? Un poco. Pues nos cubrimos detrás, ¿no? De tu coche. Un poco, sí, aguanta tiros. Yo le voy dando ya a ellos. Te parece buena, ¿no? Hola, chaval, lo que le he tenido que dar a esos. A la cabeza. Ponen de un tiro. Pero no los consigo dar, ¿eh? Vale, a ver. Arriba quedan unos, a la derecha y otro por allí que no lo veo. Están los contenedores esos. ¿No lo veo ahora? Vale, hay dos arriba. Dos muertos arriba. Y queda el de los contenedores que no lo veo. Ese, míralo, ya está. No queda uno ahí, ¿eh? Vale. Perfecto. No, salen más, ¿eh? Hay que hostias. Atrás. Venga. Estoy disparando, ¿eh? Cuando asoma la cabecita. Ay, mira, que estamos muerto. Por una caravana. La caravana no es que sea nada del otro mundo, ¿eh? Tú sigue, ¿montas? Tú sigue. Oh, me voy. Tú sigue. Coño, que ahí hay otro. Espera, voy a intentar pillarte ahora para ayudarte. Ya me he gastado un blindaje, ya no me quedan más. Voy a tu espalda. Lo bueno es que se paran contigo. Eso es. Voy a intentar no seguir el camino. Porque sé que va a haber más ataques. Quiero evitarlos. ¿Vale? Sí, tú sigue. Montañas, tú sigue que los estoy reteniendo. Vale, los dos muertos. ¡Hostias! ¿Cómo ha botado el coche este? ¿Pero por qué estás en otro lado? Porque he preferido ir por aquí. Ah, para vale, evitar, vale. Para evitar posibles ataques. Me matan. Bien. Es que me matan. Pero prefiero ir seguro. No te siguen ahora, ¿no? Prefiero tardar más. Sí, sí. E ir seguro. Es que no sé si iba perfecto a haber más gente esperando en el camino. Genial, completado. Muy bien. Bueno, pues sí se pueden hacer, no son. Sí. Y creo que darán bastante pasta, ¿eh? Vamos a verlo. Sí, 7600, joder. Y 1800. Sí, 1800 de experiencia, sí. Venga, pues hacemos otra, ¿no? Sí. Venga, va. Otra aquí, alguna para votar. Reduzco. Pues venga. Ah, sí. Pero estas no son. Sí, son todas misiones. Pues muchas no he hecho. Elige tú. La que tú elijas. No, elige tú, que yo las tengo todas hechas. Sí. Guiados con la coca. Vale, esta puede costar. Joder, justo he escogido la que puede costar, ¿no? Esta sí que me acuerdo yo. Esta le hice yo. ¿La pongo en difícil o no? Hay bastante. Ah, enemigos. Es que esta está. Vale, esta no me salía a mí porque está disponible a nivel 45. Mira lo que pasa, ¿vale? Dificultad normal y ya no está en un bonus de reputación y dinero, ¿vale? Pues en normal la voy a dejar, lo sabes, ¿no?
Sí, déjala, déjala. Vamos allá. Iniciando. Aquí te recomiendo rifle de francotirador. Vale. Porque a saco me dejan todo equipado, ¿no? Pero desde ya, el francotirador. Hostia, destruye la... Espérate, atrás, 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 atrás. Me voy a poner aquí. Y francotirador, ¿no? ¿Hace falta silenciador o no? Sin silenciador, ¿no? No sé qué es... ¿Con o sin silenciador? Bueno, voy a empezar a disparar sin silenciador. Puta mierda. Muerto. Dos muertos. Joder, me han quitado todo. Todo el escudo, chaval. Poke, ¿dónde estás? Vale. Otro muerto. Queda uno aquí. Vale. No sé si es pero un tío. Me han desvelado, ¡oh! Me lo han metido directamente. Tal cual. Ok. No sabía, no sabía que estabas ahí con. Ay. ¡Ay! He fallado. Bien, lo has matado tú. Vale, vale, vale. Hay que destruir los camiones, ¿no? Sí. Vamos, un misil por aquí y un misil por allá y ya está. Espérate a ver dónde está. Ah, espera, 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 que falta gente. Joder, que si falta gente, un huevo. Voy a ponerme blindaje otra vez. Esta misión tiene dos ¿Sario? Partes, eh. Aquí, aquí a lo loco. ¿Dónde están? Están, están ahí arriba. Uno muerto. Tiene un huevo por allí. Tienes uno por detrás. Un coche. ¿Dónde es por detrás? Aquí. Vale. Joder, si es que estoy sin vida ya. ¿Dónde te? Si tienes aperitivos. Voy a pedir. Comerme aperitivillos. Unos poquitos tengo. Viene, viene, viene otro coche por detrás. Me da igual, vale. Pago, pago por cargado. Otro coche, me da igual. Otro, otro coche. Me encargo yo de los coches y eso. Vale, los dos muertos. ¿Cuántos te faltan aquí? Vale. Joder, viene un huevo más. Solo con tirarle el misil ya nos podíamos ir. Solo con destruir la, la hormigonera ya nos vale. ¿Ah, sí? Pero sí, sí, todavía no, hay, no, ¿no? Creo que no hay ni que matarlos a todos. Creo. ¿Y dónde está la hormigonera? En el punto rojo, rojo, ese grande. Vale. Ya está. ¿Y ahora qué? Hostias, ahora hay que ir a otro lado. El resto, vale. Pues venga. Ni tu coche ni el mío están, ¿no? ¡Mierda! ¡Están rotos! Claro, nos los hemos cargado. ¡Joder! Bueno, pues pilla ese, que tiene buena pinta. ¡Mierda! ¡Vienen coches detrás! Y no me arranca la mierda del coche, ahora. Paso de ellos, ¿eh? Tú conduce, tú conduce. Voy a intentar guiarme hacia donde tengo que ir. Punto rojo, pero... Buah, va a estar difícil, ¿eh? Nos sigue un helicóptero. ¿Nos sigue un helicóptero? Lo veo sí. En el mapa. El minimapa tienes ahí, las aspas. Ahora, ahora lo he visto de refilón. Sí, sí, sí. Seguimos, ¿no? Sí. Vale, sí. A la izquierda en está este. Está en movimiento. ¿Tú tienes C4 o algo así? Creo que sí. Vale, pues si puedes pegarle uno. ¡No! Pero si no, no hemos llegado, ¿no? No, pero está aquí al lado, ya.
Está en movimiento. Joder, quítese de medio, coño. ¿T4 se puede lanzar desde aquí? Sí. ¿Cómo se cambia? Con el tabulador. Granada, bomba adhesiva tengo. Vale, pues eso es. Luego, para detonarla, ¿qué hay que hacer? Clic, lo busco. O sea, luego, botón derecho para apuntar, clic izquierdo para lanzar, ¿y luego qué? Te lo dirá. ¿Te lo dice? G. Vale. Vale. Ya te digo, yo es que nunca he tirado una. Sé que se puede, porque lo he visto, pero no he tirado ninguna. Vale. Vámonos. Estará muy lejos todavía, ¿eh? Y además está escoltado por el helicóptero. Joder, a 4 kilómetros todavía. Nada, nada, no nos hacen nada. ¿Pero qué pasa? ¿Hemos robado el blindado o qué? ¡Ay! ¡Esquivando coches! ¡No! A ver si no, se te venía de frente. Madre mía, cómo se vuelve la gente. Cuando pegan unos tiros, ¿eh? Juego loquísimo. Vaya vuelta. User was moved to your channel. Vamos, por aquí a la izquierda. Hola, oh, tío. Buenas noches. Hombre, buenas noches. A ver, os tengo que preguntar una cosa, tío, que estoy aquí un poco rayado. Cuando estoy creando el evento de lo de GTA, cuando me dice lo de selecciona tu codificador, ahí es que sí. Tengo que darle, tío, que se ha movido. En personalizado. Sí, si tienes uno creado, puedes elegirlo y así la key siempre es la misma. Vale, es que me dice selecciona tu codificador y estaba puesto en otros codificadores. Sí, es que tiene que estar en otros. En otros, ¿no? Sí. Vale, vale. ¡No, Poké! ¡No, tío! Ahí. Enderezado, enderezado. ¡No! ¿Nos han pinchado rueda o qué? Sí. Bueno, venga. Cago en 10. No importa, no influye mucho, suelta atrás. ¡Ah, me he pasado! Bueno, sube ahora. ¡Wow! Subo por aquí a la derecha, ¿eh? Esa dirección contraria. Pero bueno, sube. Pues tendríamos que cambiar de vehículo. ¡Hostia, está el helicóptero! El problema es que si nos bajamos del vehículo, lo más probable es que muramos. Es que tenemos una rueda pinchada y otra jodida. ¡Me cago en todo! ¡No! Ya has visto lo que no ha dado. ¿La repetimos, no? ¿O qué? Sí, claro. Esta es igual muy larga, ¿o qué? Pero lo intentamos. Bueno, espérate. A ver si ya puede entrar Jabato. Ah, bueno, si puede entrar ya. 103 era más fácil. Estoy creando un evento, tío. Es que acabo de llegar, tío. Y una. Descarga, voy a comprobar que todo siga bien en el directo. Hombre, muy buenas, José Carbonell. Bienvenido al directo. Ah, mira, podemos salir aquí directamente. Guay, 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 guay. Al principio. Me pongo el lanzamisiles. Lo que podemos hacer es. ¡No! Has disparado. ¿Por? Para dispararle. ¡No! Directamente a los... ¡Mierda! Ha matado. No, no. Disparar directamente al camión. Ahí está. Uno ya lo he roto.
Vale, por el túnel, el otro lo ves, por el túnel que hay ahí. Vas a la valla. ¿El túnel? ¿Qué túnel? Vas a la valla. Bueno, es que es fácil decirlo también. Vale, creo que ya sé por dónde dices, pero no sé si le puedo dar desde aquí. No, te tienes que meter en el túnel. Estoy muerto. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Madre mía. Yo sin vida y me ha venido un coche. Vale, venga. Buah, estoy lejos, ¿eh? ¿Estás en el blindado? No he blindado, pero bueno. Dale, 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 dale. Vamos primero por esto. Total. Creo que nos pilla más cerca, ¿no? Sí, sí, este está aquí al lado. Bueno, tú me pones a la par. Y yo le tiro la. La bomba adhesiva. Hostia, tenemos el helicóptero detrás. No, he fallado, he fallado, he fallado. Por eso, me he alejado. Me he alejado corre, porque corre. He dicho no, 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 no. Solo nos faltaba eso. Vale, aléjate. Vale, nos han pinchado, vale. Voy a tener buen cambiamos. Control. Yo, espérate porque, buah, tengo que ponerme si algo. ¿Cómo era para poner la pantalla corporal, completa, tío? Blindaje súper pesado. Y me tengo que comer algo, espérate. Aperitivos. Dime, comiendo. ¿Algo? El último blindaje tengo, he utilizado el último. Para poner la pantalla en grande, tío, que no me acuerdo, era intro y algo más, ¿no? Alt intro. Alt intro. ¿Y por qué no se pone, tío? Para poner la pantalla grande, ¿en dónde? En juego. Ahora, ahora. Mira, ya, ya, ya. Mira, pantalla completa de juego, sí. Camino. Vamos muy tocados, ¿eh? Y si tiro el helicóptero, espérate. No tengo para. No, ¿nos bajamos y lo derribamos? Espérate, nos siguen. Si matas a estos. Espérate que estoy cambiando ahora microfusil. No, te tienes que parar, en tal caso. Para cargarte el helicóptero. Tenemos que parar, bajar y lo hacemos. Vale, chicos, mute un momento, ¿vale? Ok. Vale. Madre mía. Es que yendo con la rueda pinchada es jodido, ¿eh? Hombre, hacer la trasera se agradece. Delantera es mucho más difícil, ¿eh? Ya, luego tengo que ir a por más chalecos, blindaje. Sí, luego paramos y compramos. Hay que reponer. Sí. Espérate, espérate. Ahora que no nos siguen, paramos y nos piden. Cambiamos, cambiamos. Está aquí un coche deportivo, no nos sigue nadie. He dicho para nosotros. Bien, bien. Vale, sé que ha pasado era Molonqui también en naranja. Vale. No importa, si con tal de llegar. ¿Cómo voy, José? Pues voy perfecto. Voy bien, por ahora va bien el tema. Ya me iréis a ver qué os parece también el nombre como lo he puesto ahora debajo de la webcam. Yo luego te doy mi opinión. Ahora no te la puedo dar. Fuera de cámara. Exacto. Muy buenas, compa, bienvenido al directo. ¿Atrás nos viene alguien? Pero lejos. Sí, un coche, pero bueno, lo pierdo, creo. Vale, el helicóptero se va a poner siempre a la. Yo creo que si te cargas directamente la furgoneta, vamos así rápido, te cargas la furgoneta, la. Vale. ¿El camión de este. Hostia, nos han pinchado otra vez. Nos pinchan fácil. Esto es misión de Kuruma. Sí. Sigue. Sí, pero que estoy pinchado. Que no es fácil por tierra. Ya. Yeah. ¿Dónde están? No podemos cargar. Uno cargado, los dos muertos. Venga. Nos montamos en él. ¿En este? Sí. Vale, chicos, voy a ver si me puedo unir a vuestra partida, ¿vale? Ok. Vale. Uno muerto y el otro lo han atropellado, me parece. Bueno, no creo que nos siga. Este coche va bastante bien, la verdad. Como tiene una velocidad punta exagerada. ¿Qué hace ese? Chocándonos. Y ahora bien hay otro. A ver si puedo entrar dentro de ustedes. Pero bueno. Ah, se han chocado. Lo bueno de este coche es que no nos dan fácil.
por lo que veo. Voy a mirar a ver si puedo marcarlo. Está ahí, vale, tenemos. Sí, pero para que para saber la distancia a la que está. Wow. Vale, si le bueno, vas, te vas rebajando poco a poco. Rápido. ¿Imaginas ahora que me estrello y explota el coche? Muchas gracias, José. Se agradece, tío. Funky Wecat, bienvenido al directo. Ahora no te estrelles, Poké, no me jodas. Espera, esto. Esto sí. Mira, me han dado un premio de pasajero. Soy un buen pasajero. Bueno, eso siempre está bien. Se agradece, ¿no? Hostia, otro. Hemos pinchado, La verdad, tío, pero nos pinchan súper fácil. Sí, hay que destruir a esos, Vale. No, a ver, tío. Y no sé si a tu, segundo... a tu partida creo que no me puede unir. Mir. No, es que espera, estamos en una privada. Espérate, no dispares ya. Ah, vale, si que estaba haciendo, alguna misión, ¿no? Bueno, ese coche es mejor que no. ¿El que estoy pillando? Vale. Voy. Grande. Espera, que los mato. Uno muerto. Jovila, amigo. Otro muerto. Vámonos. ¿Qué tiene este coche? Tiene un cadáver debajo. Yo, ¿por qué no se mueve? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar? Pues yo creo que todavía un ratillo estaremos. Coche con jugadores. Cuando estéis fuera de la misión que estoy haciendo, avisará, ¿vale? Intento unirme. Ok. Avisamos. Vale. Tío, venga, cómprame algún coche. Eso es bueno. Joder. Bueno, este da igual. Ponle el C4. C4 directamente y. Ya está. No lo veo. Vale. Sí. Vale. Creo que he fallado, pero sigue, a ver si rompe. Vale. Oh, he fallado las dos. Ah, no. Esta. Joder, qué susto, tío. ¡Eh! Ah, joder. Que se nos había parado el juego. Nos estaba matando. ¡Pam! Hombre, Franru, un saludo, bienvenido al directo. Una mierda para Franru. Tranquilo, Franru, otro día si no. Bueno, $11,000 que nos han dado, $11,400. Muy bien. Así que se dice fácil. Vale, pues ahora salimos, ¿eh? Ahora salimos bastante, para que entre este hombre. Bastante experiencia. Sí. Yo he subido del level. Modo libre, ¿no? Sí. Ok. ¿Vais a modo libre ya? Sí, estamos saliendo ahora. Sí, 30 minutos más o menos. Iker, yo creo que más de 30 minutos estaremos, Tenemos que comprar munición y todo. Sí, tenemos que ir de compris. Vale, no me puedo unir a tu partida. Espera un poco, todavía no. No hemos llegado todavía. Estamos cargando. Voy a ver si el directo sigue bien. ¿Qué pasa, Fran? ¡Qué guapo tú! ¡Me voy a cagar! No. ¿Qué, tío? ¿Cómo está el día de curro, tío? Pues esto sí... ¡Ah, ya está! Ya me ha cargado el mapa. Voy a ¡Hola, Sebastián! A ¡bienvenido al directo! ¡Buenas noches! Quiero mi coche. Mecánico. ¿Estás ya fuera? Estamos ya fuera. Vale, a ver si ahora me deja. Tenemos que ir de compras, eso sí, ¿eh? Joder, el centro no está destruido. Ah, que me lo has destruido tú. Dime otra vez. Perraca. Bueno, pues Kuruma blindado, lo pillo. Creo que tenemos. Sí, mira, tenemos una tienda de armas yendo la carretera hacia afuera. Me dirá hacia la ciudad. ¿Vale? Vale, ahora lo voy a ver. Como a uno. Voy a marcarla, a ver. No a muchos, kilómetros, pocos. Yo pillo un coche, el primero que vea y ya está. Creo que hasta que no despiste a la policía no me dejan salir de la partida, tío. Juanpa, sí, lo que intento es subir, sobre todo entre semana, es vídeos diarios, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La de armas? Monta. Bueno. Vale, ya la he visto. Ah, güey, su puta madre. Pero está bastante lejos, Tengo el coche al otro lado, espera. Espera. Ya que estás tú con ese coche, llegas antes. Monta. Llegamos antes.
2,6 kilómetros estamos. Descansa, Fran. Gracias por pasar. Tío. Vale, oye, Mavito, Ari, con el giro no otro. Te pasas, ¿eh? No, creo que no tiene cuenta. Si no tiene cuenta, no puedo comentar. ¿Por qué carajo? Tío, por casualidad, vuestra sesión está llena, tío, porque no me sale la opción no, de... No puedo mirar ahora, ¿eh? No. Pues... Está medio vacío. Pues entonces, tío, ¿por qué no me sale la opción de... Aquí está subiendo a Mir. Da igual, tanto a la de Mir como a la tuya no me sale la opción de unirse a la partida. ¿Ves? Pincho sobre... Agarse de en medio. ¿Vale? Espérate, a ver si me sale así a mí la opción de invitarte. Razun, muy buenas, bienvenido al directo. Tampoco. ¿Subes directos también de PS3? Sale, ¿no? Pues no, de PS3 no, porque no tengo consolas, tengo solo PC. ¡Qué putada! A ver por qué no puedo entrar a vuestra partida. De todas formas, ahora creamos la lista de partidas de Poké y te invitamos, o sea que entras directamente. Venga. Ok. Lo único, primero vamos a reponer... Poco militar, poco. Por sí. Cierto, Fran, si todavía no te has ido, que lo que te estaba diciendo, que has tenido que cerrar ahora mismo, ¿no? Porque acabo de pasar por allí, todavía estaban las sillas y demás. Al máximo, blindaje al máximo. Espérate, igual tengo armas nuevas que comprar. Seguramente. Calzado, mira, botas. Sí, aquí tengo una carabina sin comprar. ¡Ay, qué puta mierda! Cargador ampliado, no puedo todavía. Todo esto está comprado. Comprar zapatillas de skate. Una tienda militar. Cargador ampliado. Empuñadura. Todo esto parece que está comprado. Está. ¿Dónde están las otros misiles? Joder, qué bueno. Pistola cutre. Se llama pistola cutre. No me lo puedo creer. Nombre perfecto. A los demás ya tengo todo comprado. Ah, mira, me está poniendo Fran en mi directo. Que Manu, que no se pasa por tu directo porque no estás en directo. Lo que no sabes es que estás en Twitch, ¿no? Claro. Ah. ¿Qué estás en Twitch, tú? Y que acaba de cerrar Jabato. Y ahora mismo. Que harto ha acabado. Que le den, tenía que ser más hora. Todo desde el cariño y respeto, ¿no? Claro, claro. Venga, que estoy fuera aquí. Oye, voy a pirar. No he ido nunca mientras compras eso. La tienda de tatus. A ver. Que no he pasado por ahí nunca. No me voy a poner ninguno, pero. Para verlo. Yo tengo a ver. Puesto. En el cuello. En el juego, Sí, tío, parece un skate, Sebastián, con ese saltito que he pegado ahí. Pues aquí ya. Estoy dando vueltas de momento hasta que ellos me inviten porque no me deja la mirar opción tatuajes. De. Madre mía. Al haber pillado de padre. ¡Oh, qué bueno! Emblema de la crew. Me puedo tatuar mi emblema. Joder, como he escogido de padre a Nico Bellic, tengo pelo en pecho a mansalva. Hostia, qué bueno lo del emblema del canal, que me he hecho el emblema del canal, poder ponértelo de tatu. Hay un huevo de ellos, ¿eh? Me mola el emblema del canal, pero no lo voy a tatuar todavía. Quiero ahorrar pasta. La cabeza también. Eso es amor a tu canal. Amor al canal, efectivamente. Mira, un buen detalle. Hay un arma que es gratis. Sí. Es un buen detalle. Vale, me he arruinado ya. Sebastián, ¿qué reto te refieres? Fran, Jabato, una cosa que me ha dicho Fran, que no te la voy a decir en directo, pero más horas tu madre. ¿Cómo? Que me ha puesto más horas tu madre. Ah. Lo ha escrito por ahí.
Venga, vamos a coger el coche. Y... Dile que trabaje, que no hace nada, se da todo el día sentado el perro, que cada vez que voy a verlo está sentado. Y comiendo kebab, que se va a poner gordo de comer kebab. Vale, Poké, ¿ya lo tienes o qué? Sí. Esto es pues un poco llamativo, como puedes ver. Sí, sí, ya veo. ¿Hacemos? ¿Hacemos la sí, lista entonces de actividades esas o qué? Vale. Son carreras todo, ¿eh? Venga, primero hacemos esa. Y luego, es que somos solo tres. Venga, vamos a hacer eso. Estoy creando, estoy creando. Ok. ¿Me invitas ahora, no? Sí, ahora te invitamos. Claro. Ok. Me vuelvo loco aquí y los mato a todos. ¡Bum! Lo siento, señor camionero. Ay, no he repuesto tampoco armas de... Joder, qué tonto soy. La munición. Para pillar más explosivos. Los C4 y eso que he gastado, supongo que tendré que volver a reponerlos. Buenas, ¿no? Chicos. Hombre, Fran, muy buenas. Me paso solo para saludar y para decir a Jabato que te digo que lo que tengo gordo. Herdeo gordo del pie, no seas mal pensado, tío. Escúchame, no te quejes de trabajo, tío, que no, no te puedes quejar. No, sí, sí, ¿eh? Obviamente ahora mismo no te puedes quejar de trabajo, porque sí, yo creo que el que ahora mismo tiene un trabajo un privilegiado, pero son las horitas, tío. Es puteante el trabajo, pero bueno. Que nada, chicos, que solo me pasaba para saludar y que os vaya súper bien, ¿vale? Gracias, venga, Frank. Cariño, oye, venga. Utiliza condones, venga. Utiliza condones. Los condones son para ti, guapo. Muchas gracias, Iker, tío. Se agradece el like, se agradece la suscripción y que no subo lo que te mola. Mira por si acaso el canal, ¿eh? Estoy ahora también con The Witcher 3 a tope, con Diablo, pero bueno, me dejáis cualquier sugerencia, siempre es bien recogida, así que me decís cualquier pues, cosa. Pues, Sebastián, Frank no es el que me tiene que poner el reto, el que me tiene que poner el reto es Tony. A ver, ¿vale? nos ha mandado este ya, ¿eh? Hace tiempo, y lo he dicho, ¿eh? No me he enterado, perdona, no me he enterado. Que nada, chicos, que me despido, que solo he pasado para saludar y para decirle eso a Jabato. Okay, venga, Fran, venga, chicos. Que lo que estaba comentando Sebastián, resulta que como el reto no lo he cumplido, porque no he podido comerme esos 12 trozos de limón, porque bueno, me ha dado muchísimo asco, el reto nuevo va a ser, es un reto pero a la larga, va a ser muy largo el reto. Y va a tardar un año ya, ¿no? en verse quién será el que gana. El reto que ha puesto Tony es de llevarse un año, o sea, a ver quién en un año pierde más peso. Y ya, quien gane en un año, pues será el que tenga que hacer algo, pero es lo que ha elegido. Final del año, Java, tú un kilo. Fran, 2 kilos. Sí, imagino, tío, al final del año... Al final del año, un kilo pierdo, macho, es una mierda. No, ver, no, 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 pesa, pesa. Pesa un kilo, sí, claro. Hostia, tío, ¿habéis visto la noticia de hoy, tío? Una mujer que yo que tiene... ¿cómo se llama la enfermedad esta de que te quedas tocanijo? Anorexia. Anorexia, sí, anorexia, anorexia nerviosa. Y pesa la mujer 20 kilos, macho. ¿Cuánto mide? De okay, Iker, no, muchas saludos también para Vitoria, que yo soy de Irún. En cuanto mides, claro. Pues extraño todo simple el moto, ¿eh? A simple vista, un 1,60 y tanto. Hostia, que no he cogido el... ¡No! La... ¡Ya empezamos! ¡No, no, no, no! ¡Hala, no! Que es una carrera de esta, cabrón! ¡Que no! ¡No! Uf, hostia, ¡madre mía, tío! ¡Qué pepinazo me he pegado en el pecho! ¿Qué más así? Está hecho más para coches, ¿eh? Vaya troleada. Como me he pegado en el pecho, supongo que ustedes también se habéis dado, ¿no? Yo me he dado con la cabeza en la rampa, en la primera. Tía, hay que hacer caballito, creo, para hacerlo, ¿eh? Y hay que subir pues, un poquito, pues, ¿sí? Muy bien, ¿no? Ahora que volvemos. Ay, quieto. Bien. Hostia. Oh, oh.
Menos mal que hemos pillado ¡Hola, motos, eh. loco! ¡Qué hago en Dios, tío! ¡Que me lo he comido! Coches, esto es una locura. ¡No! No y mira que romper. el primero que sale para escoger es un todoterreno de esos chungos, ¿eh? ¡Hostia! Monster Truck. No puedo comer ni chasichón, ni hamburguesas, ni nada. Hoy me he comido una hamburguesa. ¡Jabato, jabato! ¡Cabrón! Dale, lo puse sin contacto para no crear problemas. Ah, está sin contactos. Bien, 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 bien. ¡Locura! Por... Madre mía, que he perdido. Para que veáis lo que va a haber, básicamente, ¿vale? Lo que nos espera. ¡No! Me voy a atollar otra vez. ¡No, no, 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 no! Que tío, que va, ¿eh? Esta carrera me está saliendo fatal. Es la primera, normal. No estoy caliente todavía. ¡No, tío! ¡Uy, Vale, yo he llegado, pero me he quedado sin velocidad. Me cago en 10, a mí me ha pasado lo mismo y me he toñado en la gasolinera justo antes. Madre mía, yo pego un salto que ni me lo creo yo. A ver, a ver, a ver. Joder, qué curvas. ¿Pero qué ha pasado? Pero si he cogido el salto bien, ¿eh? Sí, pero algo pasa, sí. Yo he cogido bien el salto, pero no, a mitad del looping me he muerto. Eso es lo que me ha pasado a mí ahora mismo. Me he morido. Va a morir entero. Lo que pasa es que estará hecho para coches. Sí, está yo creo que coches, sí. Para coches, pues al pillarlo con motos, pues eso, nos choca. Chocamos y nos matamos. Pues sí, que sí, la verdad es que estamos al ladito, ¿eh? Estamos muy cerca. Vitoria lo tengo ahí, ahí. ¡Oh! ¡Me he pasado 1000! ¡Por mirar el chat! ¡No! ¡Poke, chócate! ¡De nuevo otra vez! ¡No! ¡Joder! ¡Ay, sube, cabrón! Oh, ¡qué locura, tío! De ¡yes! ¡He llegado! ¡Madre mía! ¡Qué voy locura a de carrera! Todos los puntitos. ¡Uy! Me ha arriesgado. ¡Qué mal! Qué mal más. Muchas gracias, esa sí carrera, que se agradece por favor. Mogollón. Si tienes que ir a descansar, tranquilo. Ya lo verás si no en diferido. Ya sabes que esto se queda subido. Y aparte los directos, mi directo, una vez que se quede resubido, estará también a 60 frames por segundo. Yo ahora mismo estoy emitiendo a 60 frames por segundo, pero YouTube en los eventos en directo no lo permite poner. Mal por YouTube. Mal por YouTube. Iker, ¿de dónde es? Es de Vitoria. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Pues llevamos desde las... No se puede, no se puede 10. Hacer eso. Ya te no lo digo puede, yo. No. Lo he intentado. Lo he intentado tres veces. Mira, con la rueda de atrás ha entrado. Bueno, que era tercero, tampoco está mal, tío. De tres, sí. He entrado en el podio. De puta el cojín. Ese like, ¿eh? Ese like, hasta mi personaje lo pide. Gracias, Iker. Bueno, y ahora ya saltas directamente a la siguiente, ¿no? Sí. Eso es lo bueno de hacer la lista, tío. A continuar. Ahora vamos a continuar, pues no, continuamos. Nadie entero en la boca. Bueno, pues tendremos que esperar a que acabe el tiempo porque no le dais a continuar. A ver. Hostia, ahora con vehículos super. Pero no son personalizados, ¿no? No. Sí, lo he puesto. No, ya da igual, ¿vale? Pero no tengo el entorno mío personalizado. Claro. Porque está destruido. ¡Me cago en la leche! ¡Qué cabrón! ¡Ay, que yo tampoco! ¡Qué cabrón! Ahora tendrá ventaja entonces Jabato, que vendrá con su bólido supremo. ¡Qué va, tío! Pero si yo tengo una mierda de coche, yo el único coche que tengo es... Pero un 600 el... tuneado tendrás. ¿Qué va? O sea, yo tengo desde que empezamos... Un 600 con un V12. Sí, pero ahí he visto...